querido diario. Hoy va a ser un día genial. Espero que no venga TBS Kids a estropearlo. Y tenía razón. ¿Qué quieres, PBS Kids? Te vengo a pelear por destruirme en los videos de Cartoon Network versus PBS Kids. ¿No quieres ir? Entonces ven a pelearme durante las 4 noches. Y de ahí le dije que quieres PBS Kids. Y de ahí me dijo. Te vengo a pelear por destruirme en los videos de Cartoon Network versus PBS Kids. Luego le dije, ¿no quieres ir? Entonces ven a pelearme durante las 4 noches. Ok, pero entonces, buenas noches Cartoon Network. Buenas noches KDTVO Kids. Al día siguiente. Hola hermano, ¿qué ves? Estoy viendo el show de Garfield. ¿Puedo mirar? Claro. Después del programa. Qué buen episodio, hermano. Dentro de un día lo veremos más tarde. Claro, hermano. Querido diario, hoy es la segunda noche que pelearé con PBS Kids. Solo faltan 2 noches más. Buenas noches. Después de que dejara su diario y apagar las luces. Nos queda una noche que pelearás con PBS Kids. ¿Qué vas a hacer ahora? Escribámosla un mensaje gracioso. ODM, PBS Kids, eres el peor canal de todos. De Cartoon Network. Enviar. ¿Crees que se va a enojar? Eso creo. Me pregunto qué hora es. Oh Dios mío. Me olvidé que es hora de pelear a PBS Kids. Algunos centímetros más tarde. ¿Estás listo, Cartoon Network? Yo nací listo. Stan, me muero por ver esta batalla. Yo también, Wendy. Hola, ¿qué tal? Soy MTV, y yo seré el presentador de esta pelea. La pelea de hoy es entre Cartoon Network versus PBS Kids. Pero entonces, 3, 2, 1, ya. Vaya, esa pelea sí fue buena. Así es, hermano. Y nada bueno que ver la puesta de sol con mi amiga y mi hermano. Tell you. Yeah, we came a long way.